romántica, pero que tiene una profunda tristeza. Y vamos a ver al final por qué es esa tristeza. Es el tango Caminito. Y nace, vamos a hablar primero de que el 19 de febrero de 1881, en la ciudad de La Paz, provincia de Mendoza, nace un muchacho con inquietudes de poeta, que recorre las polvorientas provincias del norte porque ejerce la tarea de inspector de una empresa vitivinícola. Este muchacho se llama Gabino Coria Peñalosa y lo vamos a ubicar en el año 1902, cuando ya tiene 21 años de edad, y se encuentra casualmente en la provincia de La Rioja, en la ciudad de Chilecito, cuando lo sorprende una gran tormenta acompañado de una copiosa lluvia, y se ve obligado, cuando quiere emprender el regreso, a quedarse en un pueblito, Olta, que en el año 1994 lo hicieron ciudad. Es la actual ciudad de Olta, en la provincia de La Rioja. Allí lo invitan a asistir a una velada musical y se encuentra Gabino Coria Peñalosa frente a un piano muy espectacular, muy bonito, un Steinway and Son que habían traído desde la República de Chile, y le interesa conocer el sonido, el timbre del piano, y el quien lo ejecutaba permanentemente se encuentra ausente, y una chica, una muchacha de nombre María, se ofrece a tocar unos temas. Mientras lo ejecuta, Gabino se acerca al piano, la observa y poco a poco se va prendando de ella y termina profundamente enamorado. Pero ¿qué ocurre? Ese amor que es correspondido se encuentra con la oposición de los padres de la muchacha, porque piensan que es prematuro, que es un forastero, que posiblemente sea un aventurero en las lides del amor. Pero no obstante, la juvenil pareja se la rebusca con mañas para verse a escondidas durante los días que Gabino permanece en Olta y pueden darle rienda suelta a su potente amor que experimentan esos jóvenes. Bajan las aguas del río, Gabino tiene que irse de Olta, pero sin antes no prometerle a María que va a volver a buscarla. A los meses, transcurren ya algunos cuantos meses, Gabino vuelve a Olta, decidido a llevarse, a buscar a su amada y a enfrentar a los padres, decirle que se trata de un amor honesto, de un amor sincero. Pero ¿qué ocurre? La familia de María se ha ido de Olta. Desesperado, Gabino pregunta, averigua, nadie le da una respuesta positiva. Algunos le dicen que desconocen dónde se fue la familia y otros posiblemente no quieran decirlo. Lo único que le confiesan es que María se fue de Olta llevando en su vientre el fruto de ese amor prohibido. Gabino queda totalmente triste y al año siguiente ya escribe un poema relacionado con el trayecto que él hacía para ver a María. Es un camino cubierto de trébol y juncos en flor, al que titula Caminito. Y aquí termina la primera parte, vamos a la segunda. Ya estamos en el año 1923. Cuando un músico de La Boca, que se llama Oscar Juan de Dios Filiberto, conocido solamente por Juan de Dios Filiberto, escribe una música relacionada con el trayecto que él hacía hasta la compañía Mianovich, donde trabajaba como mecánico. Esa composición es únicamente una música sin letra. Y vamos a la tercera etapa. En la tercera, Gabino
decide instalarse en Buenos Aires para ver si puede de alguna manera posibilitar sus inquietudes literarias. Colabora con prosa y verso en la conocida revista Caras y Caretas y edita 3 libros. El primero de ellos, Cantares. El segundo se titula La canción de mis canciones. Y el tercero, El indio profeta. Allí tiene la suerte de conocer al pintor de la boca, a Benito Quinquela Martínez, con quien hace una gran amistad. Quinquela Martín le presenta a Juan de Dios Filiberto y juntos se hacen habitué a recorrer las noches de Buenos Aires. Conocen grandes personajes, entre los que se cuenta a Carlos Gardel. Componen algunos temas entre los dos. Uno de ellos es el famoso tango El Pañuelito y otros más. Y termina esta etapa y vamos a la cuarta, que es la importante, posiblemente el motivo de esta historia. En el año 1926, la Municipalidad de Buenos Aires decide buscar una canción para el corso de esos carnavales de ese año. Le dice el músico que él tiene escrito una música sin letra y le gustaría que lo acompañara con la letra. Gabino le dice que él escribió un poema y siempre tuvo la intención de musicalizarlo. Entre los dos organizan y surge en el año 1926 el tango Caminito. Lo presentan al concurso y el jurado se pide dándoles el primer premio. ¿Pero qué ocurre? Cuando lo presentan por primera vez en público a Caminito, es recibido por una silbatina. El público protesta contra el tema. Y cuentan los historiadores con cierta razón que para una música de carnaval esperaban algo alegre, con algarabía, con más ritmo, y no el hermoso tango lánguido y quejumbroso que es Caminito. Pero por suerte, a las pocas semanas el cantor Ignacio Corsini lo interpreta, lo hace en su repertorio, lo incorpora a su repertorio y tiene un rotundo éxito. Lo sucede en diversas grabaciones, Carlos Gardel, Nelly Omar y hay una famosa de Francisco Canaro con su orquesta. Acá termina la cuarta historia. Y vamos a la quinta y a la última. Gabino Coria Peñalosa, después de haber vivido profundamente la noche porteña, decide instalarse en el interior del país y elige casualmente Chilecito, la ciudad en la provincia de La Rioja. Allí se instala. Y en el año 1971, cuando cumple 90 años, recibe, según sus propias palabras, una de las mayores satisfacciones de su vida, porque se inaugura un monolito, un monumento con el rostro de Gabino Coria Peñalosa, y se le da el nombre de Caminito a esa senda que él recorría en los años de su juventud. 4 años más tarde, en el año 1975, para ser más preciso, el 31 de octubre de 1975, Gabino Coria Peñalosa se va de este mundo, pero con la profunda tristeza de no haber encontrado nunca a María y con el dolor, y aquí viene la tristeza, de no haber podido conocer nunca al hijo que fuera el fruto de su gran amor de juventud. Gracias por el silencio.